Chica, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo Buenas están? noches, profesora. Buenas noches, Buenas compañera. noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Empezamos. Esperamos unos minutos. Sí, mi cita, porque recién son 14 participantes. Esperamos unos minutitos. 3 minutos. Empezamos 8:05. Sí, mis, está bien. Ya. Profesora, buenas noches. Buenas Compañera, buenas noches. noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Están escuchando. Sí, Empezamos. buenas noches. Sí, recién la estamos escuchando. Okay. Empezamos. Sí, mis. Empezamos. Ahora sí. A ver, entonces empezamos con 8 y 5, ¿verdad? Son 8 y 5. Vamos empezando. Entonces, ¿cuántos alumnos tengo? 22. Creo que el grupito es, ¿no? Es pequeño y reducido. Entonces, buenas noches con todas las alumnitas presentes. Ya algunas me conocen, ¿verdad? Porque les he enseñado el ciclo pasado el curso de práctica e investigación. Creo que también tengo alumnas del octavo ciclo, noveno ciclo, creo que los han juntado a los dos ciclos para que hagan uno solo. Pero de todas maneras, doy la bienvenida a las alumnas que de nuevo se están integrando.
De nuevo, me presento, la profesora Ana Villarreal, lo mencioné hace unos momentos, ya algunos me conocen, y un gusto de poder de nuevo compartir con ustedes un curso de especialidad referente, ¿no?, a lo que es el curso de ética y filosofía, ¿verdad? Ética y filosofía del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Mis valores, mis principios como persona humana, los tengo que poner en práctica, ¿verdad? Mi ética personal, mis valores, mis principios, mi ética profesional de igual manera. Quiere decir que me acuerdo de las frases célebres de Bandura. Aprendo de mis alumnas aprenden de mi persona. Todas aprendemos de los textos, de los libros, del contexto. Pero tu comportamiento y tus actitudes dejan que decir mucho de tu persona, ¿verdad? Porque no todo es fácil. Yo siempre apuesto por la profesional de vocación. Aquella jovencita que tiene esa mística, ese don, esa superación como ser humano, con su ética personal y profesional. ¿Cuánto quisiera retroceder 25 años atrás? En que la educación era un poquito más fuerte, ¿verdad? El cuarto año, el quinto año, que fue el noveno y décimo ciclo, ya nosotras no íbamos al pedagógico. No íbamos a la universidad, porque toda la mañana la pasábamos en el centro educativo estatal. Íbamos por tres cursos en el turno tarde, ¿verdad? Y sí o sí teníamos, pues, ¿no?, que realizar nuestra práctica contra viento y marea. Quizás porque no habían tantas fuentes de trabajo en mi distrito, en mi pueblito. Nos dedicábamos tan solo a los estudios. Pero con el devenir del tiempo, un poquito que ha cambiado el panorama para nosotras, mas no para el ministerio, ¿verdad? Porque algunas alumnitas hacen uso y abuso. Y yo digo, no, ya aquellas alumnitas que están con esas actitudes y con esos comportamientos ya tienen que detenerse, porque van a ser profesionales de, o maestros de, maestros. ¿Qué vas a dar cuando una joven vaya a tu aula para que realice su práctica profesional cuando tú no lo hiciste? No sé si estarán a las alumnas del octavo ciclo. Entonces, no abusemos. Hay que respetarnos. Si yo no me respeto, no voy a respetar a nadie. Sí, práctico. Y justo nuestro curso es para eso. Valores. La ética y la moral. ¿Verdad? Si yo no me respeto, voy a respetar a nadie. Me lo voy a llevar tan facilito. No. Acuérdense que la SUNEDU está detrás. La sociedad ya se cansó. La sociedad ya se cansó. Y pide a gritos, disculpen el lenguaje coloquial,
pide a gritos que el futuro profesional salga bien preparado para poder ejercer la docencia. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, no sé si tengo alumnas del octavo ciclo, pero estoy triste. No me siento bien. Porque no veo esa mística. No sé, no veo esa vocación de ser maestra. Tal como se amerite. Y nosotros no desaprobamos. No. ¿Quién de mis alumnitos que tengo aquí de los 27 les va a gustar la didáctica y van a trabajar también formando futuras profesionales? ¿Verdad? Porque así es una ruletita, la ruletita. Y si no eres docente de vocación, entonces, ¿qué puedes dar? ¿Qué das? Les decía, cada alumna se evalúa. Si no lo hiciste, es que no te puedes obtener. Ya, como digo, a las del primer ciclo, a las del segundo ciclo, bueno, hasta las del tercer ciclo, pero ya alumnas de cuarto al décimo, ya no se necesita que uno las oriente tanto, ¿eh? Porque ya saben las reglas del juego. Ya saben que tienen que presentar sus trabajitos, ya saben que tienen que realizar sus exposiciones. El viernes tengo práctica porque me han vuelto a dar la práctica. Y ahí ya pues el panorama cambia. Ya, creo que ya la práctica 6 o 7 creo que es, o la 9. Y lo único que me queda pues no mejorar todo ello. Entonces nosotros vamos partiendo. ¿Qué quiere decir que tu árbol, tu plan personal de tu proyecto de vida, no lo estás cumpliendo como debería de ser? ¿Verdad? Porque todavía tienes, pues, ¿no? Falencias. Y si no las mejoras, esas falencias, esas dificultades, tengo por seguro que más adelante estas dificultades te van a ocasionar muchos problemas en la parte intelectual y en la parte emocional. Y justo nuestra clase es acerca del proyecto de vida. Ya todos los seres humanos tenemos nuestro plan personal. Todos los seres humanos tenemos nuestro proyecto de vida. ¿Verdad? Ya he empezado a estudiar una maestría. 2 años. Ya sé que los domingos no me puedo comprometer. Ya sé que tengo que presentar mi proyecto de tesis. Porque también sé que si no presento mi proyecto de tesis, me van a desaprobar en un curso. Entonces, ya está por 2 añitos mi proyecto, mi plan personal, referente a mis estudios. Entonces, vuelvo a repetir, cada uno de nosotros sí tenemos nuestro proyecto de vida. Pero no lo estamos cumpliendo a su cabalidad. Pensamos que es fácil. Decía uso y abuso. Para mí es que estamos abusando de nuestra institución, de nuestra alma mater. Ahora entiendo, ahora comprendo. No abusemos. Porque a la larga, ¿qué tipo de profesional? ¿No? Vas a salir a ejercer la docencia. Por eso es de que a veces estamos mal, pues.
No haces, no cumples con esto, con esto, con esto. Esperamos. Y me dice, ahí está. El niño es un ser único y especial. ¿Verdad? Nos dice Platón, Comenio, Pestalozzi. Nos dice Erickson. El niño es un ser único y especial. Y que nosotros tenemos que respetar. Primero conociendo sus características propias. ¿Cuáles son sus características propias del niño de 3 años? Del niño de 2, en el aspecto intelectual o cognitivo, aspecto afectivo, aspecto psicomotor, aspecto del lenguaje. Lo dice Erickson cuando habla del aprendizaje socioafectivo. O del aprendizaje sujeto a reglas. ¿Por qué? Porque la parte humana también le va a servir, ¿no? La parte afectiva, perdón, la parte afectiva le va a servir al niño para que poco a poco vaya aprendiendo. Dice, primero tienes que conocer características propias de ellos. Si quieres que tus niños aprendan, primero conoce características propias de ellos. Más no pierdas tu tiempo estudiando palomas y ratas que no tienen nada que ver con tu profesión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que? Pues tengo que, si no me lo da la institución, por iniciativa propia, tengo que tener espacios para poder buscar información y no estar con esos vacíos, con esas falencias. Ya la institución me entregó el título, pero qué vergüenza que digo, ah, caramba, ella recién está fresquita, la colega. ¿Y cuáles son las características del niño de 4 años? ¿De dónde saliste? Empiezan a cuestionarnos. Entonces, para que no nos cuestionen, yo tengo que buscar información. Si no, imagínense. Y vuelvo a repetir, mi proyecto de vida no lo estoy cumpliendo a su cabalidad. O sea, estamos estudiando, bueno, ¿cuántas de las 30 van a ser docentes de vocación? Dice ahí bien clarito, mi semilla. Esa semillita necesita de aire, de protección para crecer, para que se convierta en raíz. ¿Cuál es mi inicio? Ser docente de educación inicial, estudiar para ser profesora de educación inicial. Ese es mi inicio. Lo que he empezado lo tengo que cumplir. Pero no todo es fácil. No todo es fácil. Tienes que entrar a clases. Tiene que haber iniciativa, pues, para aprender. No dejes quedar mal a tu institución, a tu alma mater. Es tu inicio. Lee un poco, profundiza y poco a poco vas a ir ampliando tus conocimientos. Porque no todo es fácil. No todo es fácil. Pero vuelvo a repetir, lo que hemos empezado lo tenemos que terminar. Pero no abusemos. Las cosas tal como son. Acuérdense que me van a reemplazar. Y tenemos que ser cada día mejor. Luego el 2, ya el picuelito se ha reventado y empieza a salir el tallo. ¿Qué me sostiene?
Y ahí también me hace reflexionar con su comportamiento y con sus actitudes de algunas alumnas. Miss, es que yo no puedo, miss, por el colegio particular y el colegio particular y el colegio particular. A veces no entiendo. Y yo digo, lo más adelante tú vas a ser profesional. Y si ya sabes que el colegio particular no quiere que hagas ahí tus prácticas, entonces al inicio, en el mes de febrero, lo hubieras dicho a la directora. Yo ya tengo que hacer mis prácticas y voy, directora, ¿me permite hacer mis prácticas aquí en mi aula? ¿Me permite que una docente de pedagógico venga a monitorearme porque tiene que venir? Y si te dice esto, esto, te quedas. Pero si le recién le vas a decir en el mes de noviembre, ¿y qué tal si la directora no te acepta? Perdiste tu tiempo. Entonces, no, pues, está muy bien, nos sostiene lo que ganamos, porque de ahí yo pago mis estudios. No estoy en un instituto, en una universidad estatal. Estoy en una institución particular. Y también tengo que ser responsable con los pagos. Si no, ¿cómo van a pagar también a los docentes? Entonces, está bien, yo te felicito que tú estés trabajando, pero yo pienso de que un porcentaje fuerte tienen que ser tus estudios, porque a la larga, en el 2027-2028, mientras que vas a seguir en el colegio particular, te van a pagar 2.000. Pero cuando tú termines y postules a una plaza de contrato para el magisterio, vas a ganar 3.500. Y con todos tus beneficios. Por eso yo siempre digo, ¿no? A ver, aquí está la balancita. Aquí está la balanza. Tú vas a ser una profesora que quieres tú trabajar para el Estado. Entonces, está bien, yo entiendo que todas trabajamos para sostenernos en cuanto a nuestros estudios o para otras actividades personales que sea. También me sostiene, muy aparte de la economía, también me sostiene mi familia, el soporte emocional, mis padres, también hija. No te he visto, no te vemos que estudias. O ya te retiraste de los estudios. ¿Verdad? Ellos también me dan aliento, me alientan para continuar, para seguir contra viento y marea, disculpen el término, avanzar. Si no, ¿qué va a ser de este proyecto de vida? Y luego dice, las hojitas. Ya también el frijolito, y ahí está la hoja. ¿Cuáles son mis metas? La meta es terminar mi carrera profesional. Terminar mi profesión. Esa es mi meta. Sentirme a gusto. Misión cumplida. He logrado terminar mi carrera. Pero vuelvo a repetir, tienes que poner un poquito de tu parte, porque no todo lo vas a encontrar fácil. Siempre digo que el ser humano también se evalúa todos los días. Todos los días nos evaluamos. Si tú ves que el trabajo es fuerte y que quizás ya llegas agotada, a las 6 te tienes que conectar, qué sé yo, para clases. Entonces también, pues, prefiero mejor separar matrícula y el próximo ciclo empezar. Algunos alumnos, algunas alumnas lo hacen así. Mis ahora ya he ahorrado.
4 meses en el colegio particular, y ya he dejado de trabajar y ahora sí tan solo me dedico a mis estudios porque es fuerte. Mire, estoy en el noveno ciclo, mis los trabajos de investigación, esto y lo otro, mis, pero menos mal que ya he ahorrado, mis, por eso es que ya no estoy trabajando en el colegio particular, mis. Mira, ahí está. Ahí está. El número 4, las flores. ¿Qué cosas buenas tengo para dar? Les mencionaba. ¿Cómo vas a orientar cuando llegue una practicante a hacer prácticas a tu aula? ¿Cómo la vas a orientar? Más bien te vas a acordar. Vas a decir, yo no hice práctica. Y ni se te ocurra decirle a la practicante. ¡Wow! ¡Qué raro que lo haya hecho! ¿Y dónde es para yo también decir a mi compañera que no exige la práctica? Es mentira. Sí, tenemos que pasar por la práctica. Todas. También pasé por la práctica, les mencioné. Entonces, ahí está. ¿Cómo vas a dar algo cuando no lo pusiste en práctica? No te puedo ayudar con la parte económica, pero te voy formando en valores éticos, morales y sociales. Ahí está. Tiene mucho que ver también este arbolito de proyecto de vida o nuestro proyecto o nuestro plan, ¿verdad? Personal, también tiene que ver con nuestra autoestima. Sí o sí tiene que ver con nuestra autoestima. Autoconocimiento, ¿hasta dónde? Yo solo puedo seguir avanzando de ello. ¿Cómo vas a hacer que te respete otra persona cuando tú no te respetas? ¿Cómo vas a decir, por favor, respétame, cuando tú no controlas tus estados emocionales? Estallas, hieres a tu prójimo, piensas que lo que tú dices es, no te gusta perder, uy, no. Entonces ahí necesitas, pues, una terapia, necesitamos. De repente yo también estoy mal emocionalmente. Necesitamos una terapia psicológica. Porque tengo que cambiar. No tengo que estar así con mi estado emocional. No tengo que estallar. ¿Qué culpa tienen las personas que están en mi entorno de mi carácter fuerte que tengo? Porque no me controlo. Entonces no pueden. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vas a dar cuando no lo pones en práctica? Igual te dan los estudios. Si me jalan, no te valoras. No valoras tus estudios. Sí. Pero por eso yo digo, en esta institución ya me estoy dando cuenta de muchas cosas. Pero por una parte yo digo, están abusando, pues, algunas alumnitas. Están abusando. Ya demasiado ya. Hay que poner mejor ya, una vez, como se dice, las rueditas, tal como se debe. Tienes que evaluarte. Tú misma, evalúate tú misma, ponte tu promedio. Es la única manera de ir mejorando. Porque si no, ¿de qué va a servir? Entonces, nos hace reflexionar. Vuelvo a repetir, ¿qué voy a dar cuando yo ni siquiera lo pongo en práctica? Mis valores. Luego, el número 5, las aves. ¿Qué personas hay en mi vida? ¿Verdad? ¿O en qué personas confío?
Para mí, la delegada es una pieza clave. Es aquella personita que reúne actitudes, habilidades, cualidades. Para mí es la delegada, la que nos tiende la mano, la que está detrás. Mis, ya son las 8:10 y no has entrado. Oh, me olvidé. Si no me hacías acordar, yo estaba contenta y feliz mirando la televisión. ¿Estás segura que tenemos café? Sí, mire, estamos esperando. Oh, prender la máquina. Ay, discúlpeme, por favor. Gracias. Porque, ¿verdad? Discúlpeme, pensé que no tenían clases. Ahí están. Pero es triste, pues, que la delegada también haga cosas que no se deben. Entonces, no puedes tampoco, no puede ser. No puede ser posible eso. No, no se puede permitir. Estás fomentando el desorden. Puede decir de que en qué momento vamos a mejorar todo esto. Ahí está, con personitas. No, de repente lo tengo en mi casa, no tengo confianza con mi mamá, con mis hermanos. Tengo una amiguita. Ya en mi casa la conocen. Ah, es la amiga de mi hija. Ya ahí nos contamos nuestras cosas. No, pero tú siempre explotas, tienes que poco a poco, tienes que ir mejorando. Acuérdate que vas a ser profesora y te vas a encontrar con una madre de familia que te va a poner en tu sitio. Se han dado casos. Se han dado casos. Entonces, no, pues ahí está nuestra amiguita. Si ella nos está diciendo es porque nos estima, nos valora y pide algo mejor para nosotras. Respetemos. Porque a la larga también vamos a ser profesoras. Ahí está. Número 6. Los parásitos. ¿De qué deseo desprenderme? Yo deseo desprenderme de los malos comportamientos, de las malas conductas. Ya voy a ser profesional. Ya no tengo que estar con comportamientos que ya no se ameritan, pues. Ya no voy a. Ya no. Ya esos comportamientos, quizás, vuelvo a repetir, será pues para las alumnas del primer ciclo, que les falta mucho. Ya nosotros ya pasamos por eso. Entonces, de eso deseo desprender. De los malos comportamientos, de mi carácter fuerte. Tengo que cambiar. Me tengo que desprender. De repente también. En el grupo ya sabemos que hay una que, mientras que nosotros decimos todo positivo, ella es la que siempre todo negativo. Hay que decirle a nuestra compañerita que tiene que cambiar, porque no puede estar con actitudes negativas. Siempre, ¿no? Hay algo que nosotros siempre nos desprendemos. Sí, o si sí, hasta de las malas juntas. No, ¿cómo no? Dice. Pensé que iba a cambiar, pero no, sigue igual. Entonces, mejor prefiero retirarme. Si no, después van a pensar que yo también soy igual que él. O que el resto. Los frutos, ¿cuáles han sido mis logros? Mis logros es haber terminado mis estudios. Mis logros es haber sido perdonarme, primero perdonarme, sacar todo lo que me lastima. Para estar más contenta consigo misma. ¿Verdad? Mi comportamiento, mi conducta, mis actitudes. Ya hasta se sorprenden. ¿Te acuerdas cuando tú hacías esto? Ay, sí. Me arrepiento, pero de todas maneras ya no lo voy a volver a hacer.
porque ya voy a ser, o ya soy una profesional. Me faltan necesitos para egresar. Y si no estamos a tiempo, pues, para mejorar. Porque de lo que se trata es mejorar, no seguir con lo mismo. Porque si no, ya se convierte en algo vicioso, ¿verdad? En algo tóxico. Bueno, ya lo hice. Pero ahora tengo que mejorar todo ello. Y si la misa está diciendo eso, es por algo. Porque necesita o quiere que nosotras seamos mejor. Mejor que ella. Así es, chicas. ¿Verdad? Ya dejé aulas. Las jovencitas que vienen, bienvenidos sean para que sigan, ¿no?, ejerciendo la docencia. ¿Alguna aportación, sugerencia que deseen hacer? ¿Ninguna? Profesora, buenas noches. Sí. Profesora, le habla Rocío, por ahora la delegada del séptimo ciclo, por ahora le digo porque también justamente ya estoy viendo la posibilidad de ceder mi puesto, porque creo que todas tenemos responsabilidades y y mis compañeras también tienen que asumir algunas responsabilidades que esto esté. Que esto acontece, pues, ¿no? De ser delegada, como usted ha dicho, hay muchas responsabilidades. Y estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Nosotras ya estamos formándonos como profesionales, estamos en el séptimo ciclo y ya estamos a un paso, profesor, nuestro año y medio y terminamos. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad. Una, para dejar bien al instituto, pero lo principal es para nosotras mismas, porque lamentablemente, como nos ven, nos tratan. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, las enseñanzas que les damos a los niños, o cómo simplemente estamos, ¿qué le digo?, haciendo nuestras prácticas desde el momento que vamos vestidas, la puntualidad, todo eso nos miran. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser responsables y cada una ser consciente de lo que está estudiando y no defraudarnos, porque la mayoría de nosotras trabaja. Y con un esfuerzo es que pagamos mensualidades, a la vez trabajamos y estudiamos. Entonces, dejar la carrera o dejar de hacer las prácticas o simplemente no interesarnos si las hacemos o no, o bueno, ya pues como salga, por salir del paso por una nota, tampoco creo que es así porque nos estamos defraudando a nosotras mismas y todo el esfuerzo que nos está costando. Y bueno, gracias al instituto que tenemos la oportunidad, muchas de nosotras, de estudiar virtual, porque ya o algunas ya hemos ya somos mamás y como le digo trabajamos, entonces debemos de ¿qué le digo? Agradecer que tenemos la oportunidad a ustedes, los docentes, al instituto por enseñarnos virtualmente y tener la oportunidad de prepararnos como profesionales. Entonces, si ya nos hemos propuesto a empezar, o mejor dicho, a culminar, o nuestra meta es ser profesora, ser una buena docente, eso tenemos que hacer. O sea, una profesional a toda la cabalidad de la palabra, no simplemente, bueno, son las profesoras, ¿no? Como algunas personas las llaman aquí, ah, ¿qué eres, profesora? Ah, profesora, ah, ya, cualquiera es profesora. Y pero no, nadie se da cuenta todos los esfuerzos que tenemos que hacer, las sesiones que tenemos que aplicar. Hemos aprendido bastante. Yo también era una persona que pensaba de que, bueno, no pues docente y más de inicial, no sé nada, todo es juego. Sí, efectivamente, es juego, pero todo tiene su técnica y el por qué. Entonces, tenemos que valorarnos un poco más nosotras, al instituto, a ustedes los docentes que igual nos están dando esa oportunidad de enseñarnos, están con el tiempo, nosotras mismas, como le digo, valorar lo que estamos haciendo y no defraudarnos. Eso sería mi acotación, profesor. Muchísimas gracias por sus palabras. Bien, Rocío, entonces vuelvo a repetir, ¿no? Siempre nos tildan a todas por igual y no es, ah, la profesora, cualquier profesora, no, un momento. No todas somos iguales. Somos maestros de maestros. ¿Verdad? Y vuelvo a repetir, cuando recién las colegas se dan cuenta que tú recién estás fresquita, siempre las van a coger. Ah, ya, tú estás fresquita, entonces elabora el reglamento interno.
Ah, tú estás fresquita, entonces haz esto, porque estás fresquita en la parte intelectual. Pero, ¿qué voy a dar cuando tengo vacíos? Porque todo lo he llevado al juego. He sido alumna irregular, ustedes creen que porque la SUNEDU ha cerrado un montón de universidades. No es porque la SUNEDU se le antojó, ahora ha cogido, está cogiendo los pedagógicos. Igualito como las universidades, ahora está cogiendo los pedagógicos. Y que no se entere de lo que sucede. Porque si no, imagínense. Ya, ¿por qué la misma sociedad ya estaba cansada de que en algunas universidades se regalen los títulos? Que en algunas universidades arrojen profesionales que no cubrían las expectativas. Pero no todas, pues. No todas las universidades. Y no todos los alumnos. Vuelvo a repetir, la universidad o el pedagógico no te forma, tú te formas. El 60% te lo da el maestro, o el 50% te lo da el maestro, y el 50% lo pones tú. Entonces, saquemos provecho a todo ello. Y vuelvo a repetir, no seamos docentes mejor dimensionados. Hay que sudar la camiseta, no todo es fácil, lo dijo Rocío. No todo es, sí, los niños aprenden a través del juego, porque Flowell nos dice, el padre del juego que es Flowell, bien claro, el niño aprende a través del juego, el ser humano aprende a través del juego. Está muy bien, aprende a través del juego, pero tú, ¿nosotros qué le damos? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué explicación le damos cuando no sé ni cómo elaborar esto, no sé lo otro, entonces? Ya, séptimo ciclo, lo dijo Rocío, yo pensaba que era sexto. Séptimo ciclo, chicas. Ya no es cosa de juego. Ya no es cosa de juego. No sé si el día viernes de nuevo, porque sé que voy a enseñar de nuevo el curso de práctica, no sé si a este mismo grupito voy a tenerlo en cuenta. O van a ser mis alumnas para el día viernes. Pero desde ahorita ya, pues, bueno, ya si no la hice en la práctica, ahora lo tengo que hacer. ¿Sí? Y semanalmente, ya el día viernes conversaremos cuando nos toque el curso de práctica. Ahora estamos con lo que es ética. Ética y cultura de paz. ¿Cómo voy a tener una paz interna cuando no hago las cosas como deberían de ser? Entonces, este arbolito, este proyectito, en mi camino, que lo tengo que cumplir, respetando mis características propias, para seguir aprendiendo. Si tengo dudas, Miss, esclarece dudas, profesor, esclarezca dudas. Y si no, pues, entro a Google, no me complico la vida. Y sigo estudiando. Estamos. Acá también un videíto motivacional, si desean. Después que terminamos, ahí está. A ver, tengo iniciativa, a ver, voy a ver de qué trata el videíto que lo habéis puesto. Y ahí también me entretengo. Un proyecto de vida es un plan personal. Para nosotros es un plan personal, personal, perdón, de largo plazo, con objetivos concretos, con metas concretas. Lo que he empezado lo tengo que cumplir. Y poco a poco ir mejorando. Ya dejémonos de cosas, pues el séptimo ciclo, chicas. Ya no falta nada. Tenemos que mejorar. Se basa en gustos personales. Mi carácter. Yo soy para profesora de educación especial. Soy creativa, imaginativa, expresiva, dinámica, querendona, amorosa. No, tú eres para inicial. Sí, yo me he dado cuenta que yo soy para educación inicial. Y estudio. Ahí está, mi gusto personal. Voy a hacer una carrera de largo plazo.
con 10 ciclos, con 5 años. Rápido se pasan los años. Se basa en valores éticos y personales, claro. Así como voy creciendo en la parte intelectual, yo tengo que ir creciendo en la parte, ¿verdad? En la parte de valores. Ser asertiva, empática, tolerante, honesta, responsable. Se funda en una profesión o trabajo. ¿Verdad? Se funda en una profesión o trabajo. Pero para nosotros, en una profesión que a la larga, eso me va a servir. Sí o sí, en lo económico, en la, de repente, para seguir avanzando como profesional, me va a servir. Creamos un proyecto de vida cuando ¿no? Evaluamos, tenemos un autoconocimiento de lo que realmente queremos, qué quiero, cuál va a ser mi meta, cuál va a ser mi objetivo. Después que termine, puedo estudiar una segunda especialización, una maestría, un doctorado, qué sé yo. Se da, ¿verdad? Luego de los del tiempo en sí, del tiempo en que estoy haciendo la profesión y también las proyecciones que todavía continúan. Porque, recordémonos, los profesores no nos detenemos, nos capacitamos, nos actualizamos en las nuevas corrientes psicopedagógicas, ¿verdad? En las nuevas herramientas digitales. Ahora el boom de la inteligencia artificial. Pero quiero tener un tiempo para entrar a Google y hablar en qué consiste. Miren, iniciativa propia. Para después, de repente, cuando se toca un tema sobre inteligencia artificial, yo también pueda participar. O de repente de currículum. También, a ver. ¿Qué me dice Jimeno Sacristán acerca del currículum oculto, del currículum oficial, para que cuando después haya una conversación acerca de lo que es la parte del currículum, yo también pueda participar? Miren qué importante es mi proyecto de vida. Y es un proceso claro. Tiene una secuencia. No todo es fácil. En el primer ciclo he llevado tantos cursos. En el segundo, y así sucesivamente, según mi plan de estudio. Digamos, para crear nuestro proyecto de vida debemos de tener en cuenta nuestra acción. Ser optimistas, ser perseverantes. Yo sí puedo. Frente a las diversas adversidades, puedo. Tener autoconfianza. Yo tengo que decir, aparte de ser optimista, perseverante, puedo cumplirlo. Frente a los problemas, yo voy a salir adelante. Esa es mi meta, que tengo que ir logrando. Y poner en práctica, pues, ¿no? Poner en práctica nuestros estados emocionales, no estallar, no ponerte boca a boca con la profesora, con el padre de familia, porque si no das que decir mucho de tu comportamiento y tu actitud, imagínate cómo te van a ver. Uy, la profesora es peleona, esa profesora es problemática, no se le puede decir nada, por dónde va, hace problemas, con la justita la saludamos. Evitemos. Evitemos esos comentarios. Cambiemos. Todo está en el cambio de nosotros como seres humanos. Un proyecto de vida siempre, lo mencionamos, define objetivos y metas claras. Por eso digo, ¿no? Realmente ustedes
¿Les gusta la vocación de ser docente de educación inicial? Ya ahorita ya es demasiado tarde, ya no pueden retroceder. Tienen que terminar y después pues tienen que seguir una complementación de repente para ser profesoras de primaria. No sabemos. No sabemos. Desarrolla un autoconocimiento y autogestión. La evaluación personal que cada uno de nosotros nos hacemos constantemente. Acerca de herramientas, ¿qué estrategias didácticas voy a utilizar para poner en práctica en mis hábitos de estudio? De repente, ¿no? Resumen. Leo dos hojitas, hago resumen. Sigo y sigo haciendo, sigo leyendo, sigo haciendo resúmenes. Y ahí está, yo misma creo mis herramientas de estudios. Porque después a la larga yo también, ¿no? Me voy a nutrir de todo ello. Y esto aquí, almacenar en mi memoria. Todo ese almacenamiento en mi memoria. Visualiza el futuro, nos proyectamos al futuro. Sí o sí nos proyectamos al futuro. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué deseamos mejorar? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Hasta cuándo todo esto me va a durar? Concentra energías. Estoy entretenida pues con los hábitos hacia la lectura. Estoy atenta ante la explicación que están haciendo los docentes, porque de algo me va a servir. Sí, tengo que seguir creciendo como persona, porque acordémonos que nosotros antes de actuar pensamos. No de frente lanzamos, primero pensamos. Porque si no ya nos convertiríamos en una persona pues que no tiene educación. Y eso tenemos que nosotros también evitarlo. Tipo de proyecto de vida en el ámbito académico. Ahí está. Ustedes cumplir con sus responsabilidades como alumnas, con las tareas, con las exposiciones, ¿verdad? Con las lecturas también tiene que haber, ¿no? O tiene que estar presente la motivación intrínseca, iniciativa propia de querer profundizar contenidos relacionados a mi especialidad. Pues ya sí o sí, porque a la larga vamos a obtener resultados, vamos a tener un promedio acerca de nuestros estudios referente a diversas asignaturas. En el ámbito profesional, ¿verdad? En el ámbito profesional, también. Y como profesor, profesora que soy, ya soy profesional. Uno, me tengo que capacitar y actualizar. Otro, ir mejorando en la parte ética, personal y en la parte profesional. Ya no se necesita, lo dijo Rocío, ya no se necesita. Y lo dicen otros porque yo sé de que también algunas dirán, tiene razón la profesora. Ya no se necesita que me digan que tengo que mi vestimenta. Ya no, yo ya sé. Ya les pido disculpas. Disculpe, yo he ido a la práctica, por eso es de que estoy con ropa, no, un poquito más cómoda. No se preocupen, mis. Pero ya no se necesita que me diga que yo tengo que. Ahí está mi presentación personal.
También lo dijo Vygotsky cuando enfatiza el rol del docente. El docente tiene que tener un conocimiento amplio de contenido relacionado a su profesión. Mire, aquí está. Pero a veces improviso. Los alumnos se dan cuenta cuando uno improvisa. El niño de 5 años también se da cuenta. Miss, eso ya lo hiciste. Enséñanos otra cosa, por favor. En 5 añitos. Entonces, vuelvo a repetir, ahí está mi ética personal y profesional. Yo ya sé cuáles son mis funciones como docente, como directora. Ya no se necesita que me hagan acordar. Ya no tengo que estar con cosas indebidas que no amerita. Ya no, pues. Eso quizás lo hacía yo cuando he sido jovencita, pero ahora ya no, porque el contexto nos está observando. También si yo me voy a otro extremo, ¿por qué? En el mes de noviembre, que nosotros empezamos con matrícula, el 1 de diciembre ya no tenemos vacantes porque nos marketeamos. La parte externa, miren, talleres de danzas, inglés, computación. ¿Y quiénes pagan? Los padres. Y los padres están. Los padres, la comunidad, ¿eh? Que nos capacitamos, nos actualizamos, que los alumnos están aprendiendo. Méritos para todos, incluyendo la directora, porque la directora hace gestión. Y si ella no hace gestión, porque nosotros también hacemos gestión, si ella no hace gestión, siempre hay profesoras, como se dice, ¿no? Que la motivan a la directora. Por eso es que nuestro plantel. La demanda existente de niños es fuerte. No es que van a venir, no, 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 no. Nos están evaluando. Participamos en las actividades a través de la UGEL o a través del Ministerio de Educación. Esa es mi función. Pues llevamos a visitas educativas a nuestros niños. Vygotsky de nuevo dice, no, ya no, encerradito entre cuatro paredes, ya no, porque lo vas a cansar. Sácalo para que conozca, para que vivencie su contexto, para que conozca. Ahí tienes un establo a 20 minutos de tu centro educativo. Llévalo para que conozcan a la vaca, los derivados de la vaca, los insumos que produce, amiga, la vaca. Estoy en la selva, los monitos están que se cuelgan de rama en rama. Miren, qué bonitas vivencias, experiencias directas. Eso también lo dice Vygotsky. Y Brunner no se puede quedar atrás. Ahí está en el mes de septiembre, experimentos. El Ministerio de Educación hace un proyecto a nivel nacional. ¿Verdad? Para lo que es experimentos. Tantas cosas. Pero siempre a veces no salimos de nuestra rutina. Ahí está la vida profesional. Ya son 5 años que he estudiado. Ahora lo tengo que poner en práctica. Yo recuerdo, ya 25 años han pasado. Y siempre me acuerdo de algunas canciones. Sí, hasta ahora viene a mi mente. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Ahí está. Y hasta del profesor de música siempre me acuerdo. Porque con la flauta dulce, do, 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 mi, sol, sol. Hasta ahora me acuerdo. Bien, pero a ver ustedes. Ya tienen 10 años, ya dejaron la institución porque ya son egresadas, ya son profesionales. ¿Qué testimonio? Algunas darán buenos testimonios. Se acordarán de algunos de sus profesores. Como otros dirán. No puedo dar nada.
En la vida laboral también es importante. Contexto. ¿Por qué en algunas instituciones el clima institucional cada día está pésimo? La falta de comunicación, el teléfono malogrado. Eso no es ventajoso. Sí sé que mi ética profesional me dice que en una institución yo tengo que respetar esto, esto, esto. Entonces, no, pues, no estemos con cosas que no se deben. Nos encerramos entre cuatro paredes y conversamos, dialogamos, llegamos a un acuerdo. De repente una semana no te voy a hablar, pero después te voy a decir gracias porque me dijiste que tengo que mejorar. Ahí está el ámbito laboral. Por cada larga, ¿verdad? Todos somos integrantes de una institución donde laboramos. De vida en el plano familiar también. Ya los padres dirán, ya nuestros hijos ya son profesionales. Ya necesitamos descansar un poco. O también, ya nuestra economía ya es un poquito mejor. Nos vamos de paseo con los hijos o con los hermanos. Ya empezamos, qué sé yo, ¿no? Como ya percibimos un sueldo, ya empezamos también a disfrutar, porque no todo es trabajo. Empezamos a disfrutar. Miren qué importante también es para ellos. Luego, también un proyecto de vida con una pareja. Si hubiera y si no, la vida continúa. Yo pienso de que el plano familiar también es importante. Así uno esté soltera, siempre a veces los sobrinos nos alientan por la edad que tienen. De repente para irnos al cine, para irnos al paseo, qué sé yo, con los hermanos. Tantas cosas que se puede hacer con la familia, sin tener pues una pareja. Y si lo hubiera, también un proyecto de vida. También cada una de nosotros tenemos nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestros talentos. Yo valoro mucho al artesano. El artesano no está estudiando, no ha estudiado como nosotros una carrera. Pero miren esa habilidad que tiene, esa habilidad manual que tiene para hacer los sombreros de paja, para hacer las carteras, qué sé yo. Y respetuosos y educados también. Y ellos dirán, yo cuánto quisiera tener esa habilidad que tiene la profesora o los profesores aquí en la parte intelectual. Pero es una habilidad, todos los humanos, todos los seres humanos, perdón, todos nosotros tenemos talentos, habilidades, tenemos nuestras fortalezas. En algo siempre sobresalimos. Sí o sí. En algo. De repente la fortaleza, ¿no? Mucho me gusta aprender a tocar instrumentos musicales. Ese es mi talento. Otro dirá, aparte de la carrera que estoy estudiando, me gusta aprender costura. Otro dirá, me gusta la pastelería. Hago tortas. De repente, miren, esa habilidad, un talento. Y sí. Yo conozco a una colega. Estudiamos la maestría y el doctorado y ella misma se confeccionaba su ropa. Sí, dice que mientras que ella estudiaba, también iba pues, a un museo, creo, a estudiar costura. 3 años estudió costura. Y ella misma se confeccionaba sus sacos, su ropa. Ella misma, habilidad que había desarrollado para la costura. Y
como les digo, cada una sobresalimos. Sí, tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestros talentos. Así como tenemos nuestras fortalezas y nuestros talentos, habilidades, también tenemos limitaciones personales, nuestras debilidades. ¿Verdad? De repente, la debilidad es que no tengo de repente no tengo esa habilidad, esa oralidad para poder dejarme entender, ¿no? Cuando estoy realizando una exposición. O otra limitación personal que tengo es que ya estoy en el séptimo ciclo y hasta ahorita no he superado esta debilidad que tengo, que soy un poquito nerviosa. Entonces, ¿qué quiere decir que todavía tengo que ir, no, poniendo en práctica a través de diferentes actividades, qué sé yo, ¿no? Teniendo más confianza y seguridad. Y poco a poco lo voy a poder lograr. Sí, ese miedo, ese temor, esa es mi limitación personal. El temor, el miedo. Pero que después, poco a poco, lo voy a ir mejorando. Porque no puedo estar también así. Voy a ser profesional. No sé si les comenté, ¿no? Cuando estaba en la universidad, había una alumnita justo del séptimo ciclo y sus compañeros decían, uy, Miss, mamá, le castiga y le pega. No, no puede ser que ya séptimo ciclo y su mamá te con esas cositas. Conversé con la mamá, le dije, pues no, de que de frente no, tampoco de frente no fui, que eso, no, en conversación y hasta que llegué por fin, ¿no? Al tema le dije, no, usted me dice que es auxiliar del Estado, también es de inicial. Y ella está yendo a hacer sus prácticas. Y tiene que dar además confianza y seguridad, porque ella se trae un poquito temerosa. ¿Usted conoce a sus amigas, a sus amigos? Denle esa oportunidad para que lleve a casa a sus amigas, a sus amigos. Un poquito, denle libertad. Y ya no me le castigue, porque eso no hace o ocasiona más inseguridad en ella. Estamos. Eso es lo que yo deseo de usted y de su esposo, porque es hija única. Dele ese soporte emocional. Y va a ver que ella poco a poco también va a ir confiando en ustedes. Usted me dice esto, esto, ¿por qué? Porque ustedes no han depositado la confianza en ella. Acuérdese que ya prontito va a ser profesional. Ya no necesita, pues, de qué, o ya no se necesita que usted esté con comportamientos que no ameritan hacia ella. Miren hasta dónde, con la finalidad de que ella también tenga confianza y seguridad, porque no podemos tampoco estar con todo ello, porque si no también dirán, bueno, ¿y esta alumna? ¿Qué hizo la universidad? ¿Qué hizo el pedagógico frente a esta alumna que no ha superado estas limitaciones que tiene? Ya es profesional y no se expresa bien, tiene problemas. Uy, no, entonces mejor evitemos eso. Luego también, ¿no? La oportunidad, todas tenemos oportunidades. Ya, bueno, la universidad, el pedagógico ya te dio el título. Pero tú prepárate, capacítate, actualízate. No reniegues de las capacitaciones del Ministerio, de Perueduca, de la UFEL. De repente inviertes y puedes irte pues a la Católica, que tiene convenio con el Ministerio de Educación, y puedes hacer, ¿no? O puedes llevar algunos diplomados, algunos cursos, y vas a estar contenta porque
cubre tus expectativas. O sea, las oportunidades las tenemos alrededor de nosotros y le tenemos que sacar bastante provecho. Sí o sí, le tenemos que sacar provecho. Luego, ¿no? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son nuestras amenazas? La amenaza, dices, está en el entorno. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué los padres de familia se van a otro colegio? Lo mencioné. Porque se están dando cuenta de que no hay avance en sus hijos en cuanto a su aprendizaje. Hay deserción escolar. Es una amenaza. La UPEL viene y cierra la institución. Esa es una amenaza. Otra, de repente ve pues que entre docentes no nos llevamos bien. Uy, dice, no se respetan las profesoras, se levantan la voz y no hay respeto a la directora. Ah, no le están enseñando valores a nuestros hijos. Ustedes saben que al padre de familia no se le puede detener. Porque si no le entregamos papeles, se van a la UPEL o al ministerio, sobre todo aquí en Lima, Ministerio de Educación. Al toque el ministerio o baja o mayormente bajan. Y te abre un memorando de llamada de atención. Sí o sí, el padre de familia tiene derecho. Así como lo trae a su niño con papeles y todo para la matrícula, también. Si él desea irse, también tenemos que tener papeles. No nos hacemos problema de eso. Entonces, cuidemos las amenazas. Esas amenazas sí las tenemos que cuidar. Porque si no, imagínense todo lo que va a suceder. ¿Hasta ahí alguna aportación, sugerencia que deseen hacer? ¿Ninguna? ¿Chicas? ¿Ninguna aportación? Mariluz. Dime, Sí, Mariluz, está, perdón. buenas noches. Bueno, muy atenta a su clase. Nos ayuda pues a autorreflexionar, ¿no? A autoevaluarnos cómo estamos viviendo, trabajando, ¿no? En nuestro ambiente pues laboral, profesional. De verdad que ha sido muy, muy fructífera la clase, Miss. Eso es lo que puedo aportar. Gracias. Muy bien, Mariluz. Entonces, vuelvo a repetir, yo sé que cada una de mis 29 alumnas, yo sé que cada una dice, yo mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas, y la Miss está hablando de las limitaciones personales, me tengo que controlar, tengo que tener más confianza y seguridad. No puedo estar diciendo, no puedo, no puedo, tengo que decir, sí puedo. Y si tengo muchas dificultades en la parte emocional, también pues tengo que ir a visitar a un psicólogo, a una psicóloga, porque ella también me va a ayudar. Y la vida continúa. Peor es estar hiriéndome internamente, ocasionándome más daño. Mi autoestima en vez de mejorar, y eso no nos conviene, porque si no después a la sociedad la voy a ver de manera distinta. ¿Qué culpa tienen las personas que están alrededor de mí? No tienen nada de culpa, perdón. Yo más bien tengo que seguir adelante. Sigamos. ¿Cómo hacer un análisis coda personal? Determinar cuáles son mis fortalezas. Ya. Tengo que saber cuáles son mis debilidades, cuáles son las oportunidades, dependiendo de mi economía, si deseo o no. Sí, voy a ir a este sitio, ahí quizás, ¿no? La persona que va a exponer o las capacitaciones que se van a dar van a cubrir expectativas en mi persona. Reconocer, ¿no? Las amenazas, ¿cuáles son las amenazas? Yo reconozco que no estamos trabajando bien y los niños se están retirando. Querramos o no, tenemos que aceptarlo.
no estamos cumpliendo con nuestra ética profesional, como debería de ser. Evaluamos nuestros resultados y actuamos. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer frente a ese problema? Lo único que queda, capacitarnos, actualizarnos, qué sé yo, realizar talleres, visitas educativas, como para que vea la comunidad que nos estamos poniendo las pilas. Si no, la UPEL hasta nos puede cerrar la institución. Tenemos poquitos niños, la UPEL no pierde nada. Allá, esos niños pasan acá, las nombradas, a estos centros educativos, ya no hay contratos para tantas plazas, qué sé yo, no, entonces ahí está. Y la contratada en el mes de diciembre se termina. O de repente para que cumpla también su periodo de contrato, también a otra institución educativa donde se requiera el servicio. No se hace problema con todo ello. Determina tus fortalezas, dice, todos tenemos talentos y dones, pero requiere un autoconocimiento, claro, ¿cuáles son mis fortalezas? Autoconocimiento profundo para identificarlos correctamente y desarrollarlos de la mejor manera posible. Si nosotros sí sabemos cuál es, en qué sobresalgo. Sí, todos. Todos tenemos nuestros talentos, nuestras fortalezas, en que son mis almas. Así también sabemos cuáles son nuestras debilidades. Realza, perdón, esas áreas en donde te distingues. Cualidades, distingues tus cualidades y tus habilidades. Puedes comenzar por responder estas preguntas. ¿Cuáles son mis talentos innatos? ¿Cuáles son mis talentos innatos? ¿En qué actividades sobresalgo? ¿En qué destaco frente a mi equipo? ¿Qué ventajas tengo? Miren, ahí está. ¿En qué destaco frente a mi equipo? De repente el trabajo en grupo, ya mis compañeritas se dieron cuenta que tengo manejo de palabras. Manejo de palabras. Otras también ya se dieron cuenta que rápido capto las ideas principales del texto, cuando, o rápido comprendo el texto para dejarme entender. Ya se dieron cuenta mis compañeras. También se han dado cuenta mis compañeras que no me gusta el orden. Ahí está. Y depositan la confianza en mi persona. Ahí está. Eso es en qué destaco frente a mi equipo. ¿Qué ventajas tengo? De repente, como me capacito, me actualizo, de repente alguna constante, algún certificado. Otra, ¿en qué ventajas tengo? De repente ocupo los primeros puestos, ¿no? En lo que es la parte académica, rendimiento académico, ocupo los primeros puestos por mis estudios. ¿Qué actividades disfruto más? ¿No? De repente, un fin de semana con la familia, ¿no? Un paseo o algo que también me puede distraer. ¿Cuáles son tus fortalezas? Aquí está. Encuentra tus debilidades. Esta es la parte donde tienes que observarte con un ojo crítico. No te preocupes, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. La buena noticia es que siempre puedes mejorar. Y la única manera de hacerlo es identificando primero tus deficiencias o tus fallas. Ahí está, mira. Yo identifico cuáles son mis falencias que tengo, cuáles son mis dificultades y también tengo que ir mejorándolas. Dice, ¿cuáles son mis rasgos de personalidad negativos? No controlo mis emociones. Mi comportamiento está para mejorar, mi conducta también.
Esas son mis debilidades que tengo y que tengo que ir mejorándolas. ¿Cuáles son los hábitos que quiero erradicar? ¿Cuáles considero mis principales defectos? Soy egoísta, no me gusta compartir. Quiero que lo que yo siempre digo, eso se cumpla. Tienes que respetar. Tienes que compartir. Si tú compartes, cuando tú desees algo, también te van a apoyar. Pero si tú no compartes, cuando tú quieras algo, también te van a decir, no tengo, no puedo. Y te van a mentir. O de eso también vas a seguir aprendiendo. Uno da lo que tiene. Viceversa. ¿Cuáles son las debilidades que me señalan mis compañeros de trabajo? Ya mis compañeros pues se han dado cuenta que soy egoísta, que no controlo mis emociones, que estallo. Entonces, eso también yo tengo que ir poco a poco mejorando. Porque si no, imagínense qué va a suceder. Eso poco a poco yo tengo que ir mejorando. ¿Qué tareas evito hacer por no sentirme confiado o porque no me agrada realizarlas? De repente hay algo en que no me voy a sentir a gusto realizarla. Mejor evito, pues. Ay, no estoy acá, mejor no. Evito. Y de repente hago alguna tareita más simple que no me va de repente a ocasionar más desgaste intelectual. Voy a distinguir, vamos a distinguir nuestras oportunidades. Las oportunidades siempre existen para las personas dispuestas a evolucionar, miren, y crecer. Claro. Yo tengo que capacitarme, innovarme, para poder poner en práctica cuando esté con mis niños. Si no, voy a seguir con lo tradicional. Y eso también un poquito que va a meditar, bueno, va a meditar reflexión. No puedo ya. Tengo 10 años que he terminado en el pedagógico. ¿Verdad? 10 años que he terminado en el pedagógico. Y no puedo seguir con las mismas canciones o con los mismos materiales que me enseñaron. Ya tengo que ir renovando. Ya tengo que ir, ¿no? Aprendiendo otras canciones. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que podemos nosotros seguir aprendiendo. Conoce los factores externos y las tendencias en crecimiento para utilizarlas en tu favor. Sí, también es importante todo ello. Tengo que saber en qué momento voy a poder utilizarlas. Si ya esta estrategia, ya los niños ya se cansaron, ya la conocen, entonces yo cambio o reemplazo por otra estrategia didáctica que me va a dar resultado. Es como cuando estamos con las rimas, ¿verdad? Ya vamos a crear rimas con nuestros propios nombres, ¿verdad? Vamos a crear rimas con nuestro propio nombre. Y yo empiezo, ¿cómo me llamo? Ana. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Manzana. Ana come manzana. O Ana come una manzana. Rafael. ¿Verdad? Rafael juega con Manuel. Y los niños se quedan sorprendidos. Alejandrina. Se come una mandarina. Vayan a ver cómo se quedan sorprendidos los niños cuando creamos rimas con sus propios nombres. Salimos de la rutina. Salimos de la rutina. Y todo eso a través de las capacitaciones y actualizaciones que
asistimos permanentemente. ¿Hasta ahí alguna aportación, sugerencia que deseen hacer? ¿Me ayudas, Rocío, por favor, con la asistencia? Hay 29, 27 en total ahorita, profesora. Hace rato habían 30 y, bueno, 30 se podría decir. O 29, porque está la profesora Ana, la mentora, y usted, que son tres aparte. Entonces ahorita habrían 25. Ya, entonces, Estamos por favor, pendientes. me ayudas con la asistencia, por favor. Ok, profesora. Gracias, muy amable. Entonces, miren, nos ha hecho reflexionar nuestro arbolito, nuestro proyecto de vida. Entonces, mejoremos. Pues ya, si ya cometí muchas falencias, muchas dificultades, mejoremos, porque así somos los seres humanos. Hay que mejorar, pero ya no, de nuevo retroceder, ya no. Ya es tarde. Hay que avanzar. Hay que seguir avanzando. Porque a la larga, yo también voy a ser profesional y en mis manos va a estar un grupo de niños, un grupo de padres de familia que van a necesitar de mis orientaciones. La única manera, y vuelvo a repetir, si la institución no te lo da, si el docente no te da, pues tú también puedes entrar a Google y puedes buscar, ¿no?, la temática o el contenido que habló el docente, la docente, y te entretienes ampliando más tus conocimientos referente a lo que se habló en clase. ¿Hasta ahí alguna aportación, sugerencia que deseen hacer? ¿Ninguna? Chicas. No, Miss, todo claro, gracias. Linda su ¿Sí? clase, Miss. Entonces nos hace reflexionar. No soy perfecta también, ¿no? Tengo que seguir mejorando. Pero de los errores uno poco a poco va aprendiendo. Nos vemos la próxima semana. El viernes tengo práctica. Y ahí de repente ya nos vamos de nuevo a encontrar. ¿Estamos, chicas? Nos vemos Profesora, la próxima. disculpe. Sí, A muchísimas gracias. práctica no llevamos con usted. Ese es el único curso que llevamos con usted. Práctica nos han cambiado al Tenemos segundo. un curso. Ah, ok. Entonces el viernes tengo otro cursito. Tengo con otro grupo de alumnas. Tengo Sí. con otro grupo de alumnas la práctica. Pero de todas maneras, ya, para algunas que ya no nos vamos a ver, nos vemos la próxima semana. ¿Estamos? Está Cuídense. bien, Miss. Gracias. Cuídese. Gracias, Gracias, Luisita. Misiones. Hasta el próximo Gracias por lunes. todo. Gracias. Cuídense. 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 Dejar de compartir y me voy por acá.